magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, Maynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, se presentan a tribunales. Son señalados de irregularidades. Un socavón causado por fuga en tubería de agua deja a más de 400 casas incomunicadas en la colonia La Isla, al final de la zona 13 capitalina. Un punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como siempre, qué gusto me da poder saludarle y darle la bienvenida para conocer las noticias más importantes. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se presentaron ante el juzgado duodécimo de instancia penal para ponerse a disposición del juez competente que lleva el caso por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema TREP utilizado en los comicios de 2023. Vamos a conocer ahora los detalles con Elmer Vargas. Escuchemos qué pasa en Torre de Tribunales. Rocío, buenas tardes y qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Lo que ustedes están viendo en estos instantes en pantalla es el ambiente que en la sala de audiencias en el juzgado duodécimo de instancia penal, en donde han acudido los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por quienes pesaba una orden de aprehensión. Sin embargo, ellos se presentaron voluntariamente ante la juzgadora, acompañados de su abogado César Calderón. Ellos han indicado que esperan resolver su situación jurídica. Ellos actualmente son acusados por la Fiscalía de delitos administrativos del Ministerio Público por posibles irregularidades en la adquisición del sistema de transmisión de resultados preliminares electorales, mejor conocido como TREP, el cual tuvo un valor de 148 millones de quetzales. Pero veamos cuáles fueron esos momentos previos en cuanto a los magistrados ingresaron este día al juzgado. Veamos. Bien, ese era el momento en cuanto a lo que me indicaban los magistrados. No quisieron dar declaraciones abiertas a los medios de comunicación, más que hacer algunos comentarios breves en donde indicaban poder resolver su situación jurídica. Sin embargo, minutos después que ellos ingresaron a este juzgado, también se hizo presente la magistrada presidente Blanca Alfaro, la cual mediante un saludo efusivo, como ustedes lo vamos a dejarlos con ese instante en el cual ella los saluda, pues mostraba su alegría de poder ver a sus compañeros dentro de la titularidad del el Tribunal Supremo Electoral. Veamos. Prende mi beso bien porque me topó, ¿sí? No, no, no. En el nombre de Dios, todo va a ser. Bien, veíamos entonces el momento en el cual se da este reencuentro y se integra, digamos, fuera de las instalaciones del TSE, el Pleno de Magistrados. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido a ese instante, luego que la audiencia iniciara a eso de las 12 horas, esta audiencia de primera declaración? Y es que el Ministerio Público ha iniciado con la imputación de los hechos, es decir, ha dado los argumentos por los cuales hace la solicitud a la jueza Karen Janet Chinchilla, quien está a cargo del juzgado duodécimo, para que posiblemente pueda tomar la decisión de ligarlos a proceso penal. En cuanto a la argumentación específicamente contra Irma Palencia, la fiscal mencionaba por dos delitos, por los delitos de abuso de autoridad y por el delito de fraude. En cuanto a Gabriel Aguilera, Maynor Custodio, también así como Ranulfo Rafael Rojas, los ha imputado por el delito de fraude, como les mencionaba, esto de acuerdo a la adquisición o posibles irregularidades en la adquisición del TREP, el cual fue utilizado en los comicios de 2023. Bueno, en cuanto al semblante de los magistrados que están presentes en esta audiencia, pues bastante tranquilos, inclusive pues previo al inicio de la audiencia, pues estuvieron ahí realizando algunas bromas entre ellos respecto a algunas cosas que habrían realizado antes de poderse acercar nuevamente a este juzgado. Recordemos que ellos se encontraban fuera del país, aparentemente cumpliendo un periodo de vacaciones que tenía a su favor. También se tenía respecto a la espera, lo que pueda argumentar el abogado defensor, en este caso César Calderón, que
por lo que indicaban, pudiese ser alguna solicitud de medida sustitutiva y que de esta manera pues los magistrados puedan continuar con este proceso. Sin embargo, nosotros estaremos a la expectativa de lo que pueda suceder acá en Torre de Tribunales. La invitación está. Nosotros, si tenemos alguna actualización de lo que pueda suceder, se la estaremos llevándola de inmediato. Con imágenes de Esvin García y Oscar Vázquez, reportó Elmer Vargas. Fuga en una tubería de agua habría causado un socavón en la colonia La Isla al final de la zona 13 capitalina. Ha dejado incomunicados a los vecinos. Andrea Domínguez se ha trasladado al lugar y nos tiene los detalles. Adelante, Andrea, te escuchamos. Cuéntanos qué has encontrado. Buenas tardes. Un gusto, Rocío, saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, nos encontramos ubicados en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Acá hay más de 400 viviendas que en este momento se encuentran incomunicados. A mis espaldas se encuentra el único ingreso hacia esta colonia denominada La Isla, en el que luego de un socavón que tiene al menos 6 metros de profundidad, el paso ha sido cerrado en su lugar. Sin embargo, se ha permitido únicamente de forma peatonal que los vecinos que viven en este sector puedan ingresar, pero no puede acceder ningún otro tipo de vehículo. Me acompaña parte de uno de los integrantes del COCODE para Guatevisión en Vivo, que nos pueda contar esta situación que ustedes están enfrentando. Sí, es preocupante lo que estamos pasando aquí en el puente de La Isla. Fíjese que es parte también de la MUNI que no vino a chequear, como dicen, el puente. Y entonces el socavón que está ahí es por una dejación de la comunidad y dejación también de la MUNI, porque ahí fue que se escapó el agua y excavó para adentro, ¿va? Entonces tenemos ese problema y ahora esperamos que la MUNI no los deje solos, que los ayuden, porque ya el invierno está próximo. ¿Y cuántas familias sin niños tenemos aquí? Y solo entrada y salida tenemos aquí, acá, ¿va? Entonces eso lo preocupa y esperamos que el gobierno también los pueda ayudar más, alguna otra entidad y la MUNE que está aquí con nosotros y el cuerpo de ingenieros, que vino uno de los integrantes ayer y vinieron de la MUNE, que son los que vienen a ver sus suelos, y los técnicos a ver qué pasa, pero esperamos que no los dejen solos, ¿va? Porque ustedes es preocupante, ¿sabe qué se está pasando? Solo peatonal, no hay motos, ni carro pequeño, ni grande, ¿va? Pero sí, somos bastantes aquí en la colonia, ¿va? Vemos incluso el tamaño que tiene estas laderas, porque el puente se ubica a 2 laderas. Hay una de estas que ustedes, incluso como vecinos, tratan de bajar el barranco para ver cómo salía el agua y esta fuga de agua. ¿Les han dado ya por parte de la municipalidad algún tiempo para la reparación? Porque en este momento vemos que únicamente se ha instalado una plancha como para evitar que se pueda observar este socavón, ¿verdad? Que incluso ya se puede ver parte de la ladera también a raíz de él. Sí, es cierto, ahí está esa plancha para que no un niño se pueda escapar ahí, y a alguien que llegue curioso, porque también me vi. Eso los con Andrea Domínguez, estamos teniendo algunas fallas de comunicación. Estamos conociendo todos los detalles acerca de este socavón que ha dejado incomunicadas a varias personas del área. Nos estaremos enlazando con Andrea Domínguez para que nos amplíe la información más adelante. Andrea, no sé si podemos ya retomar la comunicación. Se puede observar que el responsable de según unos 3 metros de largo por 5 de profundidad, a raíz del colapso de una tubería por parte de la responsabilidad de Empagua, y que la fuga de la misma habría sido la que ocasionó dicho socavón. Sin embargo, hemos consultado a la municipalidad de Guatemala respecto a este socavón y nos han indicado a través del portavoz de la institución, Juan Francisco, Juan Francisco Rodríguez, quien ha señalado que él ha consultado a las direcciones y señalan
reclaman o de alguna forma ellos dicen que este socavón no es por esta tubería que estaba colapsada, sino que es por erosión ya del puente ante los años que tiene construido. Estas son dos versiones completamente distintas de lo que dice la Conred y los vecinos, que aseguran, incluso hay videos donde se veía cómo el agua de esta tubería salía a raíz de este hoyo que se ha formado, versus lo que ahora está diciendo la municipalidad. Sin embargo, los vecinos, que son más de mil que se encuentran o que viven en este lugar, más de mil familias, piden a la municipalidad que puedan realizar las acciones pertinentes para que se pueda solucionar este problema que mantiene en riesgo incluso a aquellos que pasan peatonalmente, ya que si bien en este momento no está lloviendo, no pudiese incluso pasar ningún vehículo de emergencia, y debido a que nos enfrentamos a una de las épocas más calurosas, en este sector también se suelen registrar incendios forestales, y esto también preocupa y alarma a los vecinos del lugar, donde incluso la Conred ha recomendado el mantener monitoreos constantes debido a esto. Este es parte del panorama, Rocío, que se vive acá. Vamos a escuchar de nuevo a uno de los vecinos. Fíjese que este puente tiene, en el 2007, cuando estaba el presidente Portillo y el presidente del Congreso, que era Ríos Montt, hicieron este puente con toda la ayuda del gobierno y la comunidad. Se hizo este puente, que trajeron 600 camionadas de piedra del volcán de Juego. Está con gaviones, todo eso, pero es parte del puente, no lo tocó, está en otro lado, socavomba. Muchas gracias. Esto es parte, Rocío, de lo que en este momento se vive acá. Con esta información, yo voy retornando contigo a Estudios Centrales. Vemos incluso la forma en la que pasan también los vecinos, ¿verdad? Voy a tratar de caminar un poco más para allá porque hay que resaltar que esta es un área que, según la evaluación a la que tuvimos acceso por la Conred, es de riesgo, y están ahora también esperando que se termine el resto de informes para poder detallar pasar. Es seguro o no en lugar. Con esta información, yo retorno a los estudios de Guatevisión con imágenes de Michelle Velázquez. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Muchísimas gracias por todos los mensajes que ustedes, nuestros televidentes, nos hacen llegar a nuestro espacio de Guatereporta. Víctor Ávila se reportó de la costa sur del país y nos envió imágenes que muestran el basurero ilegal que se ha convertido en una de las carreteras más transitadas del país. El mensaje da cuenta que el basurero está ubicado en lo que se conoce como la calle del hospital, a unos 5 minutos del centro de Escuintla. Esta contaminación ha generado aún más contaminación, ya que algunas personas queman los desechos y el humo es otro de los problemas que se han registrado en el área. Alex Estrada nos envía información sobre las complicaciones que viven los automovilistas que se dirigen a Gualán, Zacapa. Vea usted. Si tiene algún viajecito para la costa atlántica, piénselo dos veces, porque para llegar de Río Hondo a Gualán, usted tiene que estimar en su viaje un mínimo de 2 horas a 3 horas de cola. Esta es la cola que viene de Puerto Barrios hacia el puente de la Arenera aquí en Gualán, y luego hay otra allá en Santiago. Hablemos de economía. Esta mañana, America Society, Council of the Americas y Fundesa llevaron a cabo un encuentro entre el gobierno y empresarios nacionales y extranjeros para conocer las oportunidades que tiene el país en temas de inversión y desarrollo. Paula Osaeta con los detalles. Paula, cuéntanos. Hola, Rocío, buenas tardes. Qué gusto saludarte. America Society, Council of the Americas y Fundesa organizaron el evento hacia un crecimiento con desarrollo social inclusivo. Un diálogo entre el nuevo gobierno y el sector privado local e internacional sobre las formas para colaborar en un desarrollo social a través del crecimiento económico inclusivo.
precisamente para tener un diálogo entre el sector público, empresarios, organizaciones de la academia, sociedad civil, para poder avanzar hacia una agenda de desarrollo más inclusivo, más dinámico y que le permita al país también tener mejores oportunidades de empleo. Una de las formas más importantes es la colaboración con el sector privado para trabajar juntos por el desarrollo integral del país. Si necesita más inversión estratégica en las principales industrias como energía, carreteras, transporte, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Sectores críticos para que aprovechen la oportunidad de infraestructura. Durante el evento se habló sobre las oportunidades que se perciben para el sector privado. ¿Qué sectores son fuentes de creación de empleo y desarrollo inclusivo y los obstáculos regulatorios existentes? Hay sectores estratégicos como productos farmacéuticos, aparatos médicos, insumos médico-quirúrgicos y también todo lo que está relacionado a contact centers, BPOs, tecnología, que Guatemala tiene una gran oportunidad, que ya hay sectores y personas, así como empresas, exportando en esos sectores. Lo primero que estamos viendo hoy es que están acá los inversionistas. Hace 10 años que el Consejo de los Américas no venía a hacer una reunión en Guatemala. Hace 10 años. Y ahora vino y vino con inversionistas. Según comentó Susan Siegel, presidenta y directora ejecutiva de America Society Council of the Americas, Guatemala tiene grandes oportunidades de atraer inversión y generar crecimiento. Esto se lograría con una colaboración entre el sector público para construir esos puentes que muestren las oportunidades del país ante el mundo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. 42 minutos pasan de la una de la tarde, dos semanas después de que el presidente Bernardo Arévalo recibiera las listas de candidatos a gobernador departamental, aún no se han elegido a los representantes. Leslie Sánchez nos tiene los detalles. Leslie, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Rocío, ¿cómo estás? Es un gusto poderte saludar y también a las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. Te comento que para esta semana se tenía previsto que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, diera a conocer cuáles fueron las ternas de la elección de gobernador departamental que serían rechazadas o bien cuáles serían los candidatos que fueron electos como gobernador departamental y también como gobernador suplente. Sin embargo, hoy el presidente se ha referido a este caso y es que se prevé que hasta el próximo lunes o martes se pueda conocer cuáles han sido esas ternas que pues sí fueron aceptadas y también cuáles ya fueron rechazadas. Él ha indicado que varias fueron rechazadas y esto es por tema de idoneidad, porque el procedimiento establecía que primero se estaría haciendo una revisión por parte de la Secretaría General de la Presidencia para ver que las ternas que fueron enviadas por los consejos departamentales de desarrollo cumplieran con todos los aspectos técnicos que están en el reglamento que fue publicado en el Diario Oficial. Esta revisión la hizo la Secretaría General y se rechazaron únicamente dos ternas porque habían incumplido con esos aspectos y posteriormente ya quedaba en manos del presidente de la República para poder determinar si los candidatos que estaban en esas listas eran idóneos o no para ocupar el puesto de gobernador. Pero escuchamos a continuación las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo. No le voy a decir de qué departamentos ni le voy a decir el número, pero ya hay varias ternas que va a haber que volver a repetir. Y se los va el lunes o martes hacemos el anuncio. Pues nosotros estamos haciendo un análisis alrededor de las ternas, estamos considerando todos los factores, toda la información que logramos reunir y a partir de eso estamos tomando las decisiones. Recordemos que la posición de gobernador departamental es directamente la representación de la presidencia de la República o del Ejecutivo en los diferentes departamentos y es por ello que es el presidente de la República quien elige a los quien estará representándolo en los diferentes departamentos. En este caso, el presidente también fue cuestionado sobre si ¿qué pasaría con esas listas en donde se ha denunciado por grupos de la sociedad civil, incluso también en redes sociales, de que podría existir de alguna forma alguna presión por grupos políticos e incluso del crimen organizado? Él esclareció que todos estos aspectos se siguen analizando, pero que no se estarán aceptando en las listas que tengan ese tipo de denuncias. Por supuesto, todos los detalles respecto a este procedimiento que ha avanzado de forma lenta, usted lo tendrá también a través de nuestra siguiente emisión. Es con ello que regreso contigo con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.
Leslie, muchísimas gracias. Y justamente después de la visita del presidente de la República a Quiché, se indicó que para la próxima semana se conocerá quién es el nuevo gobernador departamental o, en su defecto, si se regresan las ternas para realizar una nueva elección por parte de los representantes no gubernamentales ante el CODEDE de Quiché. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento, nos amplía la información. Vamos contigo. Compañeros, buenas tardes, hoy saludándolos desde Santa Cruz del Quiché, y pues finalmente se conoció de boca del presidente de la República que entre el día lunes y martes de la próxima semana se estaría dando a conocer el nombre del nuevo gobernador de Quiché. En su defecto, según dijo el mandatario, se estaría regresando la papelería que los representantes no gubernamentales ante el CODEDE enviaron con las 12 ternas que fueron electas en una reunión extraordinaria del CODEDE. Sin embargo, pues hasta el momento el presidente no quiso indicar si tenía algún tipo de presión para poder nombrar al gobernador de Quiché, y dijo que los procedimientos ya se habían dictado. Mire, nosotros nos hemos regido por el procedimiento que quedó establecido. Hicimos las modificaciones al reglamento para que fuera un reglamento que se aplicara de la misma manera y el proceso fuera igual en todo el país. Hemos recibido el resultado de este proceso, que son las ternas seleccionadas por los representantes no estatales, y ahorita estamos en todo el proceso de verificación para identificar cuáles podrían ser los candidatos idóneos dentro de las ternas, si los hay, y si no hay, pues habrá que repetir el procedimiento en algunos lados. La terna titular está integrada por 12 ex políticos y una ex funcionaria municipal. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Este día fue inaugurado el Parque Industrial Zona Libre Quetzal. Este parque generará más de 200 empleos directos y más de 2,000 indirectos, además de atraer inversión extranjera. Carlos Paredes dio cobertura a esta actividad. Carlos, vamos contigo, cuéntanos. Gracias por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este día se realizó la inauguración del Parque Industrial Zona Libre Quetzal, ubicada en el kilómetro 98 de la autopista hacia Puerto Quetzal, en jurisdicción de Puerto San José. Resaltar que este parque industrial tiene una inversión de 200 millones de quetzales. Estamos inaugurando un parque industrial autorizado como Zona de Desarrollo Económico Especial Pública. Esto es un gran beneficio para el país y para Puerto Quetzal y para San José, ya que va a traer mucha inversión nacional e internacional para poner bodegas de almacenaje, fábricas, oficinas de servicio, que van a albergar a muchísimos trabajadores y va a ser mucho más competitivo a Guatemala a nivel mundial. Se ha invertido más de 200 millones de quetzales para iniciar, y esperamos que los usuarios en los próximos meses estén invirtiendo más de 5 millones a 10 millones de dólares. Y es que el atractivo de este parque industrial es el hecho de que atraerá inversión extranjera, trayendo mucho desarrollo a la zona. Esa es una de las ventajas del régimen de SOLIC y de las CEDEPS, las cuales que desde cuando se autorizan e inician operaciones, empiezan a generar empleos directos, hablemos del personal que está trabajando para la construcción de la zona, el que está haciendo los movimientos de tierra para conformar las calles, terraplenes para las bodegas y todo esto, y todo el personal profesional también que incluye para toda esta parte. Entonces, desde ahí arranca el proceso de generación de empleo, y ya podríamos decir ampliándolo cuando ya las empresas están en funcionamiento y están dentro de una zona. Reiterar que este parque industrial tuvo una inversión de más de 200 millones de quetzales y se estima que cada empresario podría invertir entre 3 a 5 millones de dólares. Desde Puerto San José, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Los trabajos de construcción del puente Belice 2 podrían reanudarse dentro de 2 semanas. La ministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega, explicó que aún se continúa realizando estudios sobre el contrato y la obra que fue aprobada durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Los trabajos habían sido suspendidos desde hace un mes, después de un diálogo con la empresa contratada en la sede central del ministerio.
En esa ocasión se determinó que era necesario evaluar el avance de los derechos de paso y el cableado de alta tensión, que es necesario modificar. Según la funcionaria, los representantes de la empresa estuvieron de acuerdo en que se suspendieran los trabajos de forma temporal. Cuando terminemos la revisión, yo considero que esta revisión no nos debería de llevar más de 2 semanas, entonces continuarían los trabajos. Esa fue una, hace como un mes que estuvimos, la empresa llegó al ministerio, se le dijo esto, que íbamos, que si estaban dispuestos a que se revisara el contrato, y se llegó al acuerdo que así se iba a hacer. Lo que estamos en este momento es procediendo a hacerlo para tener una certeza, no solo jurídica, sino técnica, financiera, del proyecto más grande que tiene el ministerio en este momento. El Juzgado de Asuntos Municipales de Mazatenango prohibió la venta de alimentos y bebidas dentro del Parque Central. Estos vendedores serán reubicados junto a los comerciantes que se instalan alrededor de este espacio, según el plan de ordenamiento propuesto por la municipalidad. Según las autoridades, pretenden dar prioridad al parqueo de vehículos que se ve afectado por la instalación desordenada de ventas en esta zona y que provoca malestar en los pilotos. Con el encargado de ordenamiento territorial de la municipalidad, ya hoy se está recabando toda la información de medidas de los espacios de ellos para que siempre se tenga el derecho a los conductores de tener un parqueo en los alrededores de municipalidad, que siempre la prioridad son los parqueos de vehículos, ¿verdad? Pero tratamos la manera de apoyar a los vendedores que también tienen necesidades. El fin de semana es cuando se agrava el problema del desorden de las ventas, ya que los tordos ocupan hasta la media calle. Los vendedores aceptaron el plan de ordenamiento municipal. Sin embargo, aún existen algunas inconformidades por la reducción de los espacios. Yo creo que pues es factible, ¿verdad? Porque también el desorden causa caos y todo, ¿verdad? Y acá pues es tener un ordenamiento, como lo dijo el señor licenciado juez de asuntos municipales. Fíjese que ahorita están midiendo, van a estudiar las medidas y todo. Ya sucesivamente vamos a tener una reunión con ellos para oír la propuesta que ellos traen. Debido al crecimiento desordenado del comercio en la zona 1 de Mazatenango, los parqueos se han vuelto escasos, por lo que es urgente ordenar las ventas informales, que han incrementado de forma considerable durante los últimos años. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Sorpresa en el Congreso, algunos exdiputados no se fueron y siguen trabajando en el legislativo. Ahora exdiputados no lograron continuar con su curul. Sin embargo, no dejaron el Congreso, ya que algunos de ellos ahora son asesores. En la siguiente nota le contamos sobre algunos de ellos y otros exasesores y exfuncionarios que llegaron al Congreso. 96 ahora exdiputados no repitieron y debieron dejar su curul el pasado 14 de enero. Sin embargo, algunos de ellos no dejaron del todo el Congreso, ya que varios bloques y diputados les han otorgado contratos como asesores. Uno de ellos es el exdiputado de la UNE, Óscar Argueta, que inicialmente se había mencionado que sería el jefe de los asesores del bloque Voz. Sin embargo, hubo un cambio de planes y ahora es asesor del presidente del Congreso, Neri Ramos, con un contrato por 26,000 quetzales al mes. Otro asesor de Ramos es Gerson Sotomayor, quien en su momento fue asesor de la UNE y candidato a diputado con esta agrupación política. También tiene un contrato por 26,000 quetzales. El diputado Álvaro Arzú, mientras tanto, contrató a su antiguo compañero del Congreso, Lázaro Zamora, quien no logró la reelección y ahora es uno de sus asesores con un sueldo de 18,000 quetzales al mes. Mientras tanto, la quinta secretaría a cargo de la diputada Sonia Gutiérrez contrató al exdiputado Amílcar Pop como asesor por un sueldo de 26,000 quetzales al mes. La bancada Valor también contrató a 2 exdiputados para que sean sus asesores. Hablamos de José Francisco Zamora y Efraín Menéndez, quienes tienen contratos por 18,000 quetzales cada uno. Al listado se suma el exdiputado y excandidato a alcalde de la capital, Jean-Paul Brier, quien ahora es asesor del Bloque Azul, con quien compitió y se le asignó un contrato por 18,000 quetzales. El exdiputado José Alejandro de León Maldonado, también tras no seguir como parlamentario, ahora es asesor del diputado Luis Alberto Rodríguez y se le otorgó un contrato
contrato por 22.000 quetzales. El exdiputado Aldo Dávila también es asesor ahora del Bloque Voz con un salario de 18.000 quetzales. Según la ley orgánica del Congreso, en el caso de los bloques legislativos, tienen derecho a contratar a 2 asesores y uno adicional por cada 3 diputados que conforman la bancada, mientras que la Junta Directiva tiene derecho a contratar 3 asesores y el presidente del Congreso tiene derecho a 2 más. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.